Bienvenidos a la simulación entre Alianza Lima y River Plate Argentina. Vamos al partido entonces. Empezaremos diciendo que este partido acá es un partido clave para Alianza Lima. Es un partido de los más complicados al equipo íntimo en todo el año, porque recibe al campeón de la Copa Libertadores de América, River Plate Argentina, jugando muy bien. Uno de los equipos con mayor dinámica en el continente, ¿verdad? Y yo diría incluso uno de los mejores equipos ahorita en el mundo, porque es un equipo que es campeón de la Copa Libertadores, que he estado incluso en los rankings, en los tops, cuando hacen los rankings de FIFA de los equipos, incluso a nivel mundial, está peleándose en equipos europeos, ¿verdad? Entonces es un equipo que viene bastante bien a la Copa Libertadores, es un equipo que va a darle mucho que hablar en la Copa Libertadores, obviamente va a querer repetir también y ser bicampeón de la Copa Libertadores, pero se enfrenta también a un equipo íntimo que creo que tiene las piezas necesarias como para poder afrontar un partido importante aquí en Lima. Ahorita veremos un par de cositas más, pero creo que este partido va a ser impresionante. Ojalá que sea así, que no sea como el partido contra Boca, que el año pasado con Alianza Lima, que fue un bodre, de verdad. Hicieron también una gran parafernalia, hicieron una gran previa del partido entre Alianza Lima y Boca, y al final fue un desastre, la verdad, ese partido. Esperemos que no sea, que no sea así este año, ¿cierto? Contra River Plate y Alianza Lima. Pero pronto veríamos que este partido acá se las trae, ¿verdad? Alianza Lima y River vienen, creo que en óptimas condiciones ambos. River Plate está punteando en la Liga Argentina. Alianza Lima también está jugando muy bien. Es más, Alianza Lima en el último partido goleó a La Vallejo en su estadio 3-1. River Plate también goleó justamente a Newell's Old Boys 4-2 en su estadio también. Creemos que va a ser un partido bastante complicado para la Alianza Lima, pero creemos también de auto la fe en el equipo blanqueazul de que sacará los 3 puntos, o al menos un partido decente. Con que haga un buen partido, creo que estamos tranquilos también. Ojalá más bien que no pierdan, porque sería lamentable. Porque una que es una cosa interesante, River Plate las últimas visitas en Lima, ha visitado jugando contra la San Martín de Porres, cuando fue campeón incluso en la San Martín. Cuando también el partido en el 98 jugó contra Cristal, que los bailaron a los de argentinos. Los argentinos sabían qué hacer, y sinceramente ese partido creo que los de Alianza Lima deben de justamente presidentes, los de Alianza Lima creo que tienen que ver esos partidos de River Plate en Lima, porque creo que se pueden asentar, se pueden agarrar confianza en estos partidos, de que no son equipos de River Plate, no son equipos invencibles, por si acaso, por más que tengan buenos jugadores, son equipistas que al final son normales, son como nosotros también, que pueden tener muchas fallas también, por si acaso. Entonces yo creo que este partido entre Alianza Lima y River Plate se las trae. Yo creo que Alianza Lima, si hace un partido inteligente y sacan esos tramos de que es un equipo menor, de que viene el campeón de la Copa Libertadores y todo eso, yo creo que puede ser un partido bastante importante en Lima, muy interesante para ver. Ojalá que sea con la victoria del equipo blanqueazul, porque le decíamos, el equipo argentino es uno de los mejores en el mundo también. Uy, acá remate. Por lo pronto vemos que ya el partido va bastante complicado, pero en Salima casi toda la posición es de River Plate, que va, ¿cierto? Y no puede mantener, no puede anotar el gol. Pero suponemos que ahora el River Plate, ojalá que Alianza Lima pueda compensarlo. Bueno, le decimos, por ahora está Alianza Lima apretada, de verdad no puede ni llegar al área de River Plate, no puede ni siquiera salir su cambio. Entonces ojalá que el partido real sea de otra manera, porque nosotros queríamos que gane el equipo blanqueazul. Por si acaso, acá no somos de ningún equipo. Me dicen, tú eres de Cristal, tú eres de la Alianza, tú eres del Melgar. Yo soy de los clubes peruanos, amigos. Yo soy de la selección peruana y creo que le vaya bien a todos los que peruanos en Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Y que gane final mejor, ¿cierto? En este caso, ojalá que gane Alianza Lima, o al menos que no se deje ganar. Porque lo que queremos es un resurgimiento del fútbol peruano, ¿cierto? Porque en los últimos años, por si acaso, mis queridos amigos, los peruanos son goleados en Lima incluso, o no pasan a la siguiente fase, siempre queda en una fase nada más. Melgar, el equipo después de 5 años, es un equipo peruano que vuelve a entrar en una fase de grupo de Copa Libertadores. Eso nos da un buen indicio de los equipos peruanos. En cuanto a las fases, a los grupos de Libertadores, ya hace muchísimos años que no pasamos a los octavos de final en Copa Libertadores. Ojalá que este sea el año.
Creo que los equipos peruanos, Cristal, Alianza y Melgar, que están en Libertadores, creo que están en óptimas condiciones, creo que tienen todas las chances posibles para poder pasar a esa Copa Libertadores y hacer un buen papel, al menos. No vamos a decir que campeonen, pero sí creo que pueden hacer un buen torneo, creo que pueden darle pelea a cualquier equipo acá en Sudamérica, sea River, sea Boca, sea, no sé, Colo-Colo, la Católica, el Palmeiras o quien sea, le puede dar, creo, una dura pelea. Y creo que con eso, si bien no son de queremos que hagan un buen papel, creo que también que ganen y pasen, yo creo que sería un paso importante que los equipos peruanos empiecen a respetar, ¿cierto? Porque al final, como uno dice, vamos a Perú, ay, vamos a ganar, ganamos fácil. Todavía me acuerdo las palabras del portero de la U de Chile, Johnny Herrera, que decía que él quería ir a Arequipa allá a asegurar la eliminatoria, o sea, asegurar la llave. O sea, pensaba ya ganar fácilmente en Arequipa, ¿cierto? Al final perdió ese partido y se eliminó el equipo chileno. Pero la mayoría de jugadores y equipos de Sudamérica, cuando van a Lima a jugar contra cualquiera, o van al Perú a jugar contra cualquiera, piensan eso, piensan en sacar la victoria fácil, asegurarse, ganar sencillamente, y es que eso está ocurriendo casi siempre todos los años. Van al Perú y por lo menos sacan el empate, por lo menos es que no es la victoria y la goleada incluso. Entonces ojalá que este partido no sea así para Alianza Lima y para el fútbol peruano. Acá se tiene que escapar, por favor, falta, no offside. Va, corramos offside. Bueno, le decimos que esperemos que este partido se las traiga. Una, que hay falta para Alianza Lima. 32 minutos viene acá la falta del remate de tiro a la defensa. Esperemos que Alianza Lima haga un buen partido acá en Lima, que se vaya con todo, que le saque el invicto, porque River Plate también viene un invicto como de 5 partidos, creo, 5 o 7 partidos. No pierde River Plate hace ya más de un mes, entonces va a ser complicado para Alianza Lima, pero yo creo que con toda la fe del mundo y acá echándole vibras a Alianza Lima, le puede hacer un buen partido a River Plate, le puede ganar también. ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque le decía River Plate, uy, remate cerca al arco de Cazul. River Plate hace tiempo no gana en Lima, por si acaso. Estaba viendo las estadísticas y del 66 que River no gana Alianza Lima en Copa Libertadores. Se enfrentaron 4 veces, en el 66 y en el 98, si mal recuerdo. Claro, en el 98 que juegan Alianza Lima y River, y esos partidos en Lima no River Plate, empataron. En Argentina sí, ya, sí, más bien sí perdió 2-0, pero después no gana. Después le hemos dicho con el 98 también contra el Cristal. River Plate les mete un baile a los argentinos, ¿sabes? El Cristal estaba con Maestri, con Chorri, con Solano, con Juliño. Le metían un baile, de verdad. Vivos ese partido, me acuerdo, era Chibolo, era un pulpín. Y mira ese partido, de verdad, lo escuché por ahí porque no transmitía ese tiempo el partido de Copa Libertadores, había que tener cable y pagar muy bien para eso. Yo lo escuché por radio y de verdad se notaban las olas. Es un partido espectacular de Cristal que lo gana 2-1 nada más y luego en la vuelta sí lo golea, creo, 5-2 de River Plate. Pero ese partido de Cristal en Lima contra River gana Cristal 2-1 y es un baile, de verdad. Si pueden ver la repetición, por arriba ponen si quieren el enlace del partido ese para el resumen para que lo vean. Fue un verdadero baile el Cristal al River Plate. Ojalá que sea así igual este partido de verdad en Lima. Que sea un verdadero baile de Alianza Lima para River Plate, porque le decía, si sacamos luego los títulos, creo que Alianza Lima tiene también lo necesario para ganar este partido, por si acaso. Por lo pronto, acá la simulación, todavía no acaba el partido, ya va a acabar seguramente ahorita el primer tiempo. Vemos que hay más dominio argentino, seguramente la posición va a ser del equipo de River Plate. Ahora, se acaba acá el primer tiempo en Lima, entre Alianza Lima y River Plate, y la verdad ha sido un partido bastante difícil para los de Blanquiazul. 59% de posición para River, solamente 41% para Alianza Lima. Ha habido más bien más remates del equipo blanquiazul que los de River Plate. Pedimos que el segundo tiempo sea mucho mejor para el equipo blanquiazul. Entonces, por lo pronto decíamos que este partido es complicado, pero desde acá mandamos muchas vibras al equipo blanquiazul para que gane a River Plate, porque tampoco es un equipo, no son dioses por si acaso, no son equipos de otro mundo, son equipos también muy, muy terrenales que se pueden ganar. Y por qué no, ¿cierto? Tener su primera derrota este año River Plate aquí en Lima, ojalá que sea así. Entonces ahora le decimos que este equipo también no pierde hace mucho tiempo, un equipo campeón de América. Y por favor, amigos, ustedes que están ahorita viendo este partido, quien sea, o esta simulación, por favor, déjenme en el costado acá, estoy chateando con ustedes. Dime, ¿quién ganaría? ¿Ganaría River Plate? ¿Ganaría Alianza Lima? ¿Empataría en ese partido? ¿Quién, por favor, manda sus comentarios? Ahora, si quieres saludar el video que hago de resumen, en la parte de abajo pueden mandarte ahí un comentario. Si quieren saludar, comenten en la parte de abajo, les saludaré en el video de resúmenes de estos partidos en la Liga 1. Pero por lo pronto acá estamos un partido bien cerrado, ¿verdad? Esperamos que Alianza Lima meta un golcito. Yo creo que este partido de verdad de River Plate y Alianza Lima, si es que Alianza Lima
mete un gol, yo creo que el partido se le abre el club blanqueazul porque tiene buenos jugadores para jugar en contragolpe de Alianza Lima. Y River Plate ya yéndose con todo el ataque va a ser bien complicado que pueda defenderse muy bien. Yo creo que los primeros minutos van a ser complicados y incluso diría que el primero que mete gol es el que va a ganar, ¿eh? Ahora, si River Plate mete un gol, la verdad es bien complicado porque la defensa de River Plate es bastante dura, es casi rocosa, ciertos jugadores que ya juegan muy bien, tienen ya años con experiencia juntos, ya se conocen bastante el tiempo. Entonces, comete muy pocos errores, de verdad, los equipos de River Plate. Por algo son campeones de la Copa Libertadores, yo creo que es un equipo bastante complicado para jugar. Pero, le repito, creemos que Alianza Lima puede sacar los 3 puntos. Lo que la gente quiere escuchar también, ¿quién iría por River y Alianza Lima? Vamos a ver. En el caso de River, ¿qué es tal? Diríamos, iría con Armani, el arco que es el portero argentino ahorita por excelencia de la selección. En la defensa, Montiel, Rojas, Martínez y Cuart. Junto con Pinola. La verdad es una defensa que juega muy bien por abajo, va muy bien también por arriba. Es bien complicado hacerle un gol a esta defensa. Pero esperemos que Alianza Lima tenga la chance, tenga la suerte, tenga la convicción y la capacidad de hacer el gol. En el mediocampo iría con Poncio, iría con Pérez y con Fernández. Un tridente, un mediocampo que recupere y que dé muy buen fútbol, por si acaso. Poncio y Pérez, que son equipistas que son de recuperación y de armado, de verdad juegan muy bien. Incluso muchos de ellos estaban buscando para que irse al extranjero ya. Los han aguantado esta Copa Libertadores para que tal vez puedan tener mi campeonato, pero la verdad se ve muy el remate. Dale, se la saca, un remate casi a quemarropa, un cabezazo a quemarropa. Dale, se saca el córner en la pelota y salva el primero de Alianza Lima frente a River Plate, córner al final. Decíamos, ese tridente ofensivo entre Poncio, entre Pérez y Fernández, la verdad es muy bueno, juega muy bien. En ataque, el Nori es peor todavía. Está Santos Borré, por lo menos que juega muy bien. Prato y Quintero también. Yo creo que esta mixtura de jugadores colombianos y argentinos va a ser bien tranca, ¿verdad? Ojalá que la defensa blanqueazul esté en el mejor momento para que pueda contrarrestar el ataque de River Plate, porque se las trae, es un equipo que tiene mucho gol por sacar. Ahora, ¿quién iría por Alianza Lima? Vamos a ver, iría el arco Galés, seguridad, es un candado, es seguridad de los 3 palos. En el medio iría Salazar, Godoy, Riojas y Cuba. Ojalá que puedan compensar y puedan retener y puedan contener, de verdad, el equipo de River Plate, a los atacantes, al menos, porque es un equipo bien complicado para detener. Luego, en el campo de Alianza Lima iría Cartagena, Costa, Quevedo, junto con Ramírez. Sí, yo creo que es un mediocampo que presiona mucho, que contrapuega mucho, ojalá que River Plate le decía dé ciertos espacios a los técnicos de Blanca Azul, porque Quevedo, porque Costa también, Cartagena juegan de verdad muy bien. Ramírez con más edad creo que es el que pone la cuota de experiencia del equipo de Blanca Azul aquí en el mediocampo. En la ataque iría Manzaneda y Afonso. Yo creo que está bien el ataque, creo que es correcto. Espero que Afonso esté muy dulce esta noche en Lima y pueda más bien anotar. Si quiere un golcito, por favor, quiero completar un gol de Alianza Lima para levarlo hasta el cielo, por favor. Ojalá que, aunque sea la simulación, porque estamos emocionados este partido importantísimo en Lima. Por lo pronto acá vemos que Alianza Lima está siendo casi avasallado por River Plate. Están por todos lados los de River. Y Alianza Lima con la justa se llega a pasar el medio campo de los argentinos. Ojalá que el partido real sea otra cosa, porque queremos que gane Alianza Lima, por si acaso. A veces me preguntan, ¿quién quieres que gane tú? ¿O quién crees que gane tú? Es complicado dar un resultado, un pronóstico. Puedo más o menos decir quién podría haber de favorito, pero un pronóstico es bien complicado. Por si acaso, no soy hincha de Alianza Lima, ni en Cristal, ni en el Boys, ni en el Melgar. Soy del fútbol peruano, ¿no? Yo creo que ganen todos los equipos peruanos en Copa Libertadores Sudamericana. Esperemos que esto sea así esta noche con Alianza Lima, aunque se le ve medio complicado, porque River Plate es el campeón de América. Yo creo que River Plate, incluso con un empate en Lima, yo creo que sería medio satisfecho, ¿eh? Porque tampoco Alianza Lima no es cualquier equipo, es el subcampeón de nuestro fútbol peruano, hay que respetarlo, por más que digan, pasa nada con el Perú, es un subcampeón y siempre se respeta. Lo porto acá, el remate la saca la defensa de River Plate. Ya quedan pocos minutos acá en este partido, esta simulación entre River Plate y Alianza Lima, y ya también vienen los cambios en el equipo de la ampliación y son de River Plate también. Entonces ojalá que este partido se venga con todo, de verdad. Esperemos que Alianza Lima pueda tener la convicción para ganar este partido, porque queremos una victoria, de verdad. Esta semana ha sido bastante complicada para los peruanos,
En Copa Libertadores ha tenido equipos muy complicados, Melgar en San Lorenzo, Cristal en Chile con Concepción. Espero que Alianza Lima pueda coronar esta media semana de Copa Libertadores de equipos peruanos con una victoria, al menos con un buen sabor de juego, un buen juego, ¿cierto? Que es un buen sabor de boca. Por lo pronto quedan 3 minutos aquí el partido de la simulación y Alianza Lima trata, pero no puede. Siempre se echó con la pared, que es la defensa de River Plate, y es bien complicado. Por lo pronto acá se escapa acá River Plate, entra al área, el remate Galés y la tiene. Entonces, espero que el partido real, la chance dé mucho más para el equipo blanqueazul. Nosotros confiamos en el equipo blanqueazul. De acá un muy fuerte abrazo a mis amigos de Alianza Lima. A los hinchas que estén viendo este partido, por favor, vayan al estado de alentar sin ningún tipo de violencia. Recuerden que es un partido nada más y llegan el mejor al final. Por lo tanto, acá se acaba la simulación 0-0 amargo también en Lima. Fue mucho más River Plate, obviamente, con la posesión 56% a 44%. Ahora sí, tuvieron más remates o casi igual remates de Alianza Lima y River Plate. Espero que el partido real sea así emocionante y con mucho más llegadas. Y que por favor gane Alianza Lima porque lo queremos. Desde acá, muy fuerte a mis amigos blanquiazules de la victoria. Esperamos que le damos acá todas las vibras y fuerzas para que el equipo blanquiazul pueda sacar la victoria contra River Plate. Si no te olvides, dale like, comparte, suscríbete a la campanita. Nos vemos más tarde con los goles de Alianza Lima. Chau.